vamos a apoyar eh, una, una industria más eh, flexible y más moderna y con más componente tecnológico partiendo de lo que hay, es decir, partiendo de las empresas que ahora tenemos que, que hay que modernizar, porque es sobre ese cimiento con el que conseguiremos mañana una industria en la que haya mayor participación de sectores, digamos, de, de mayor nivel tecnológico. Acabamos de proponer que se haga una modificación de una ley que a mi juicio es absolutamente obsoleta, que es la, la ley eh, 97 sobre el sector eléctrico, para garantizar unas, unas tarifas eléctricas viables para la industria asturiana o unos contratos, que se comentaba aquí también, a largo plazo, contratos de carácter bilateral con empresas que hagan factible esa, esa disminución y, por tanto, esa viabilidad. Eh, y una política industrial que es que no existe, que no hay. Ah, bueno, aquí no hay política industrial ni hay política, aquí hay otra cosa, aquí hay demagogia. ¿eh? Pero una política industrial que es indispensable, es que las cosas funcionan así. Y yo creo que hemos dado ya unas líneas generales de lo que queremos hacer y lo que podemos hacer, independientemente de la interlocución que no existe y desde, que desde luego nosotros estableceríamos con los cuarteles mayores de las empresas multinacionales que hoy. Desarrollan su actividad en Asturias. El gobierno, en eso de, las, de ir a los juzgados, es algo que practica con asiduidad y con muy malos resultados. Y se lo digo porque ha ido a los juzgados, por, todavía no en el asunto de la industria asturiana, donde le auguro un fracaso total, sino incluso contra algunos de los medios de comunicación asturianos, donde el fracaso ya, ya ha sido constatado y evidenciado. ¿no? La política no se hace así, oiga. esto no funciona de esa, de esa manera. ¿no? La política se hace con negociación, con comprensión, con acuerdos y tenemos un gobierno que es incapaz de negociar con nadie, con nadie, incluso con aquellos con los que tiene tanto sintonía como la que está demostrando. Piense usted, por ejemplo, en el caso de la reforma laboral. ¿Se acuerda que Álvarez Cascos llegó aquí con un discurso transversal ¿no? y desde el punto de vista ideológico? bueno, pues ya ve como al final la cabra tira al monte y lo tenemos en el monte de las decisiones antisociales que está tomando el gobierno del PP con la reforma laboral.